Yo nos vamos rápidamente hasta Jesús María. Estamos viendo ya en pantalla a Mariano Calvera, porque atención, el CENAMI está anunciando un descenso de temperaturas tanto en la zona andina como en la selva de nuestro país. Mariano Calvera, adelante con la información. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, directo en directo. Puntualmente en la sierra centro y sur de nuestro país es lo que ha reportado un reciente reporte, valga la redundancia, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. ¿Pero esto es normal? ¿Deberíamos preocuparnos por este descenso de la temperatura? Mejor que lo aclaren los especialistas. El ingeniero Diego Rodríguez, que está con nosotros, nos va a aclarar este tema. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a RPP. Justamente él ya, de manera dinámica, tiene aquí un mapa del Perú con las zonas donde se van a registrar, ¿verdad, ingeniero?, este descenso de las temperaturas. Imagino que lo primero que querrá saber la gente es si esto, en esta época del año, de tantos cambios en realidad, porque está haciendo calor a pesar de que ya estamos en invierno, ¿esto es normal, este descenso en la sierra centro y sur? Sí, efectivamente, estos descensos que sobre todo se dan en las zonas más altas, estamos viendo que estamos en las zonas más altas de Arequipa, Puno, Cusco, ya por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar es donde más se ve afectado, con temperaturas que estamos esperando alrededor de menos 16 grados. Eso es un evento que ocurre frecuentemente por una cierta cantidad de días y luego se vuelve a lo normal. No es nada especial respecto a este año. Claro, tomar las precauciones obviamente en abrigarse y todo ello. Aprovechando, Jorge, también que tenemos aquí al experto del CENAMI, el día de ayer y antes de ayer hemos tenido días soleados, que es inusual. A ver, la gente, el invierno ha empezado, Jorge, el 21 de junio, la gente inmediatamente asocia el invierno con el frío, a pesar de que por las condiciones meteorológicas en las que estamos en este momento, el niño costero y un niño global en desarrollo, ya se sabía que iba a ser un invierno más cálido de lo normal. Pero los días soleados, ingeniero, de ayer, del fin de semana puntualmente, ¿se van a repetir? ¿Va a ser una constante en este verano, perdón, este invierno cálido que se anuncia por el niño costero y el niño global? Bueno, esto ha sido un evento esporádico, no se va a repetir continuamente. Correcto. Esperamos que en la mayoría de días tengamos condiciones típicas de invierno. Esto quiere decir amaneceres con cielo cubierto, sobre todo en lo que es Lima Oeste, con cierta presencia en la madrugada de lloviznas y neblina. Si vemos el mapa, vemos que actualmente estamos con temperaturas alrededor de los 20 grados en lo que es el Lima Oeste y alrededor de los 17 grados en lo que es Lima Este. Correcto. Esto estamos esperando que bajen de repente 1 o 2 grados más durante la madrugada. Entonces estamos hablando de mínimas que están alrededor de los 18 a 15 grados para lo que es el invierno. Y durante el día esperamos esperando máximas que estén alrededor de los 21 o 22 grados en lo que es Lima Oeste y llegando hasta los 23 o 24 grados en Lima Este. Esto es unos 3 grados más o menos por encima de lo que normalmente se esperaría del invierno. Yeah. Esto ya es lo que está cambiando a nivel de lo que se espera para estos 3 meses. Recordemos que julio y agosto son los meses más identificados con el invierno para nuestro caso, en Lima Metropolitana, y es lo que se espera en general. Los días soleados puntuales se dan por condiciones meteorológicas muy local, de manera local para Lima, y ocurren... El cielo se despejó, digamos. Puede ocurrir por ciertas puntuales, porque normalmente lo que tenemos es lo que conocemos como la panza de burro, que es que es una capa de nubes que cubre todo el cielo. Esto a veces por condiciones de específicas se rompe y por eso llegamos a tener cielo despejado. Pero para los próximos días lo que esperamos es un cielo cubierto en lo que es Lima Oeste, las primeras horas de la mañana, un cielo nublado en lo que es Lima Este y cierto brillo solar a partir del mediodía en general. Correcto, ese brillo solar que hace que nos desabriguemos y ahí vienen las enfermedades. Jorge, ¿tienes una pregunta de estudio? Sí, claro, el especialista está hablando de Lima, Mariano, pero sería bueno saber qué va a pasar, por ejemplo, en el norte del país, La Libertad, Lambayeque, Piura, y en el sur también, ¿no? Porque en el norte todavía la temperatura está bastante alta. Sí, ¿qué va a pasar en cuanto al resto del país? Estamos hablando del norte y del sur. ¿Cuáles son, digamos, los pronósticos del CENAMI? Porque entiendo que en el norte la temperatura todavía está un poco alta, va a descender esto. En general, a lo largo de toda la costa se están esperando temperaturas por encima de lo normal en lo que es el invierno. A nivel de sierra, estamos esperando temperaturas dentro de lo normal o ligeramente por encima de lo normal en lo que es la temperatura diurna. Yeah. Y temperaturas ya pueden, como en este caso que estamos esperando, por ejemplo, tenemos un aviso hasta el 28, con temperaturas por debajo de los menos 8 en lo que es Sierra Central y menos 16 en lo que es Sierra Sur. Yeah. Estamos esperando que esas condiciones todavía se extiendan más o menos hasta el 30, pero después ya se vuelva a las condiciones normales. En lo que es la selva actualmente, estos días después del último friaje que tuvimos, se ha recuperado la temperatura. Correcto. Tanto yeah. Hemos tenido una nota de prensa desde el 26 hasta el día 26, que es el día de hoy, y esperamos también condiciones normales en los próximos días, de repente con algunas precipitaciones de manera localizada
y si se esperan en lo que es la selva cierta fuerza de vientos. Correcto. ¿Cuál sería la recomendación finalmente, ingeniero, para la gente? Bueno, ya sabemos que no hay que desabrigarse con este brillo solar, sobre todo en las regiones donde, está haciendo frío, pero digamos este frío también a veces se ve invadido por un brillo solar inusual. ¿Cuál sería la recomendación? Puntualmente en lo que es Lima Metropolitana, no arriesgarse, tener a la mano siempre algo para cubrirse porque puede variar rápidamente. Recordar que las horas con mayor frío son las horas de la madrugada, entonces son entre las 4 y 7 de la mañana. Si por algún motivo la gente sale a esa hora, salir abrigado, porque si bien estamos esperando un invierno cálido, aún así son temperaturas frías. Por supuesto. Muchísimas gracias al ingeniero Diego Rodríguez, especialista del CENAMI, quien nos ha ampliado el panorama acerca de cómo serán las temperaturas en estos días. A propósito de este último reporte, el descenso de las temperaturas nocturnas en la Sierra Central y Sur de nuestro país, un fenómeno absolutamente normal, según lo indica el especialista, y también por estos brillos solares inusuales que no nos permiten, dejar del todo, digamos, la ropa de verano. Directo en directo, RPP Noticias.